suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de la gestión de nuestro presi Joan Laporta y su junta directiva y de algunos medios, pues, que dicen que son culés del Barça y que últimamente están atacando a Laporta a cada cosa que hace, incluso soltando bulos. El último, lo que han anunciado esta semana, que la sociedad alemana que va a adquirir el 16% de Barça Studios se echó para atrás y dejó a Laporta colgado. Obviamente, era un bulo totalmente falso. Pero eso no es todo. Están afirmando también que Laporta está arruinando al Barça y que dentro de poco el club se va a convertir en sociedad anónima. Y que Bartomeu estaba haciendo las cosas mucho mejor que él. Yo la verdad es que estoy flipando. Todavía no me lo creo. ¿Cómo algún medio, y encima que dice que es culé, o sea que si fuera de la caverna mediática, pues es más o menos lógico, pero encima dicen que son culés, son medios del Barça, de Barcelona, y sueltan estas barbaridades, y se quedan tan panchos? Vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe esto? Que Bartomeu, o mejor dicho, que la gestión de Bartomeu ha sido o es mejor que la de Laporta. Bartomeu, que ha dejado el club arruinado, que ha subido la masa salarial a más de 1.000 millones de euros, que por cierto Laporta la ha reducido a 500 millones, a la mitad. Laporta al malo y su junta directiva ha reducido la masa salarial de 1.000 y pico millones que la dejó Bartomeu, que ha entregado las llaves del club a las vacas sagradas y a los jugadores del Barça, pues Laporta la ha reducido a más de la mitad. Laporta al malo, que está arruinando el Barça, la ha reducido a más de la mitad. Pero es que esto no es todo. Laporta ha reducido la deuda del Barça de 1.400 millones a 800 millones de euros. Los datos están ahí. Este Laporta, el malo, el diablo, para esos medios, que ya sabemos quién son, ya sabemos quién paga esos medios para que ataquen a Laporta. Pero al menos, si tú eres un medio serio, si atacas a alguien, pues tienes que presentar los argumentos. Fulanito ha hecho, y estas son las pruebas. No, no, fulanito ha robado. ¿Tienes alguna prueba de que ha robado? No, no la tengo. Es como si tú vas a denunciar a alguien. Mi vecino me ha robado. Dice, bueno, la Guardia Civil. ¿Usted tiene, presenta alguna prueba? ¿Una cámara, grabación, alguien lo vio? No, 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 solamente me ha robado. Pues más o menos lo que están haciendo esos medios es algo parecido. Es algo absurdo. Es de tontos no, lo siguiente. Acusar a alguien sin pruebas es la tontería más grande que hay en este mundo. Y más si viene de medios y periodistas supuestamente acreditados. Yo creo que en vez de atacar a Laporta, a su gestión y soltar los bulos, lo que tiene que hacer es meterse en la cueva y cerrar la puñetera boca. Porque todos los culés de todo el mundo, que somos millones, sabemos perfectamente que quien arruinó al club fue Bartomeu y su junta directiva. Ahí lo dejo. Pues bien, referente a la actualidad del Barcelona, se confirma una pedazo de noticia. La última palanca del Barça ya está prácticamente hecha y se va a anunciar a mediados de la próxima semana. 60 millones de euros, 16% de Barça Studios, que sirve para inscribir a los nuevos fichajes y a los jugadores renovados. Y pese al bulo que han soltado los haters de Laporta de que la empresa alemana se echó para atrás y no va a adquirir el 16% de Barça Studios y dejó
a la puerta colgado, pues es totalmente falso y es un simple bulo de poca montas. Otra noticia de actualidad del Barça es la decisión que acaba de tomar Xavi con Jules Koundé. Como sabemos, el defensa francés el año pasado jugó más de lateral que de central, no estaba a gusto, él le gusta jugar más de central que de lateral, pero por circunstancias que todos sabemos, el club no tenía lateral derecho en condiciones y Jules Koundé pues tuvo que jugar en esa posición en muchísimos partidos la pasada temporada. Pues al parecer, y todo indica, que esto va a cambiar a partir de esta temporada. Xavi ha tomado una decisión con Jules Koundé y es la siguiente. El francés esta temporada va a jugar más de central que de lateral, pase lo que pase. Es decir, si el Barça, en el caso de que no pueda fichar a un lateral derecho, aunque todo indica, tranquilidad, todo indica que vamos a fichar a un lateral, si el Barça, en el hipotético caso de que no podamos fichar a un lateral derecho, pues Ronald Araújo va a ser el lateral derecho en vez de Koundé. El gran rendimiento de Jules Koundé como central en la gira americana ha cambiado la idea de Xavi. Ya ha hablado con él y ya le dijo que al principio va a jugar como central. Eso no significa que siempre va a jugar como central, porque como sabemos, por circunstancias de que Araújo esté lesionado o el nuevo lateral derecho también esté lesionado, pues Jules Koundé va a tener que jugar como es natural de lateral derecho. Pero todo indica, y como ya lo ha decidido Xavi, que Jules Koundé va a ser el central titular del Barça en esta nueva temporada que vamos a empezar. Yo sinceramente estoy de acuerdo, veo a Jules Koundé más como central que como lateral. De hecho, él siempre ha sido central, el Sevilla también ha sido central, y su gran rendimiento siempre es cuando el jugador francés juega de central y no de lateral derecho. Y ahora vamos con la noticia principal. Una auténtica bomba. Una fuente deportiva parisina muy importante y cercana al Paris Saint-Germain acaba de informar que el PSG está dispuesto a ceder a Kylian Mbappé al Barça un año pagándole la ficha entera. El club de la capital gala no quiere ver a Kylian Mbappé en el Real Madrid y está dispuesto a confirmar este bombazo jamás visto antes en la historia del fútbol. La misma fuente asegura que Kylian Mbappé está dispuesto a jugar un año en el Barça con opción de compra para el verano del 2024. Creo sinceramente que esto puede ser el mayor bombazo en la historia del fútbol y el golpe definitivo para la caverna mediática. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!